This is our moment. This is our time to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Nos escuchan, nos toman en serio. Y el mensaje es que ellos y nuestro país pueden tenerlo, aunque nos lo arrebaten de nuestros dedos muertos y helados. Trabaja para mí. ¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas para Barack Obama y los demócratas? Al poco tiempo de llegar al poder con la promesa de esperanza y cambios, unos ciudadanos sublevados han creado un movimiento llamado el Tea Party. Su mensaje es no a los grandes gastos del gobierno, no a una legislación de la sanidad y el cambio climático, y no al propio Obama. Obama es un comunista, dice que no cree en la Constitución. 2 años después de la llegada de Obama a la presidencia, el Tea Party presentó sus candidatos que evitaron la victoria de los republicanos en la Cámara de los Representantes. El 32% de los candidatos que fueron elegidos anoche en todo el país están afiliados al movimiento de Tea Party. Hay una marea del Tea Party y estamos enviando un mensaje. Y ellos lo ven como un rechazo al presidente y su política. ¿Qué se siente? Feels bad. He venido a Estados Unidos para estudiar el fenómeno del Tea Party y en particular las acusaciones de que los manifestantes son peones de un juego de poder dirigido por un pequeño grupo de millonarios y empresarios. Los reclutan para sublevar a Norteamérica. Esto no es algo patrocinado por una empresa. Esos grupos de ciudadanos son falsos. Los medios nos presentan como patrocinados por alguna persona o un grupo de millonarios, y no es así. Somos ciudadanos libres que queremos cambiar las cosas. Los millonarios del Tea Party. He venido a Kentucky, el corazón del Tea Party. Más de un año antes de que se organizara, el movimiento ya se había convertido en una fuerza en las elecciones de 2010. Este grupo diverso de manifestantes parece unido por una combinación de descontento y patriotismo. Todos son familias y grupos de militantes estadounidenses que buscan nuevos miembros. Son los llamados Birders, que creen que en realidad Obama es de Kenia. ¿Dónde está la partida de nacimiento del señor Obama? Un elenco de personajes históricos evocan el espíritu de los revolucionarios norteamericanos del motín del té de Boston, del que este movimiento toma su nombre. Las protestas empezaron al mes de que Obama asumiera la presidencia y reflejaban un creciente descontento por los masivos paquetes legislativos de rescate, tanto de demócratas como de republicanos, en respuesta a la crisis económica de Estados Unidos. La idea del Tea Party se planteó por primera vez durante esta diatriba de Rick Santelli, periodista de la CNBC. ¡Esto es Norteamérica! ¿Cuántos de ustedes quieren pagar la hipoteca de sus vecinos? Estamos pensando en celebrar en julio un motín del té en Chicago. Vengan al lago Michigan todos los capitalistas que quieran participar. Esto es una prueba de la naturaleza popular de la insurrección y de que la gran mayoría de los pertenecientes al Tea Party son estadounidenses de clase media, con poca o ninguna experiencia en organización política. Soy una madre harta de ver lo que estaba pasando en mi condado y he decidido hacer algo al respecto. El día después de que Rick Santelli hizo su perorata, unas 22 personas hablamos por teléfono y desde ese día decidimos celebrar unas reuniones semanales del Tea Party. Y ya hemos tenido 50 reuniones con una asistencia de 30.000 personas. Obviamente hemos seguido y el 15 de abril tuvimos otras 850 reuniones del Tea Party con una asistencia total de 1.200.000 personas.
Pero aunque las reuniones del Tea Party empezaron como una revuelta contra el despilfarro del gobierno bipartito, rápidamente se transformaron en un ataque total contra el presidente Obama y sus planes políticos. No quiero que mis hijos crezcan como esclavos adoctrinados por los planes de un socialista intruso y corrupto. Es hora de que la buena gente se levante, de que nos alcemos y actuemos. Es nuestra hora. Aunque había muchos factores involucrados en este cambio, yo estaba particularmente interesado en el papel que había desempeñado un grupo llamado Americans for Prosperity, o AFP. Su misión es unir a los ciudadanos para limitar al gobierno y favorecer el mercado libre. Esencialmente son activistas de una forma radical del capitalismo, donde la empresa privada, no el gobierno, es la fuerza dirigente de la sociedad. Sus líderes benefactores son muy interesantes, los hermanos Charles y David Koch, quienes, según la lista Forbes de los norteamericanos más ricos, están en el quinto lugar, con una fortuna personal de más de 20.000 millones de euros. Para averiguar más, he venido a la convención anual de Americans for Prosperity. Aunque públicamente se distancia del movimiento del Tea Party, David Koch es conocido por desempeñar un papel importante en el AFP. Y, lógicamente, como los representantes de los grupos, con 800.000 miembros, iban a informar sobre sus actividades, su líder estaba allí para oír las novedades. Es un gran placer comenzar mi parte favorita de la conferencia cumbre, que es la de los informes de los representantes de cada una de las 25 ramas de la AFP sobre sus actividades durante el último año. Nosotros ayudamos a organizar grandes Tea Parties por todo el estado. Hemos dirigido el Tea Party con más asistencia del estado. El mayor día de los impuestos del Tea Party de toda la nación. Chicos, hemos celebrado 29 Tea Party. Hemos organizado decenas de Tea Party. Señor presidente, nuestros esfuerzos comunes están comprometidos, tienen fuerza y están dispuestos a luchar por sus libertades. Y si intenta aumentar los impuestos y pisotear nuestras libertades, estamos decididos a luchar o hacerle la vida imposible. Los miembros niegan de plano la acusación de que son falsos. Se dice que las bases de las organizaciones son falsas y que son principalmente fachadas de las empresas. Es una tontería. Entre nuestra gente no hay miembros falsos. Estoy aquí con 450 personas de Carolina del Norte y todos son auténticos adictos. Ellos no se ven a sí mismos como instrumentos de Koch, sino que comparten su visión de Estados Unidos. Hace 5 años, mi hermano Charles y yo donamos los fondos para iniciar Americans for Prosperity. Y el AFP ha crecido mucho más de lo que soñaba y se ha convertido en esta enorme organización. Cientos de miles de ciudadanos estadounidenses de todas clases sociales se han alzado y luchan por las libertades económicas que han hecho de nuestra nación la sociedad más próspera de la historia. Para obtener más información sobre estos tímidos y tan poco conocidos hermanos y su empresa Koch Industries, me dirigí a un hombre que les ha estado investigando durante varios años, Kerr Davis, de la organización medioambiental Greenpeace. Koch Industries es una compañía que nadie conoce. Es la segunda o la primera compañía privada más grande del país y ni siquiera sabemos cuánto dinero ganan. Principalmente se dedica a refinar crudo y a la instalación de tuberías. Y ahora han ampliado sus actividades comprando otras empresas y fabrican papel y productos químicos. Están en todo el mundo y su sede está en Estados Unidos, en Wichita, Kansas. Davis y Greenpeace afirman que Americans for Prosperity es un instrumento más de Koch Industries. David Koch financió deliberadamente a esos grupos para intervenir en el gobierno, para reducir los impuestos a las empresas, para reducir el impacto de las leyes medioambientales. Se cruzó con lo que se convirtió en el movimiento del Tea Party, un levantamiento contra el gobierno y contra las leyes gubernamentales, contra los impuestos y contra las regulaciones sanitarias. Básicamente utiliza el sentimiento público para beneficio de su empresa. Esta especulación se hizo especialmente evidente en una oposición de la AFP, un proyecto de ley sobre el cambio climático
que disminuiría los beneficios de las industrias petroleras como Koch Industries. En 2009, después de la llegada de la administración Obama, hubo un gran ímpetu para la legislación del clima. De repente había una posibilidad real de que se aprobara una nueva ley buena y válida. Y se empezó a atacar a Obama desde el primer día, incluso antes de que el gobierno de Obama derogara cualquier ley anterior sobre el clima. Durante varios años, Hotter Tours ha recorrido el país en verano. Viajan en autobuses, visten sus camisetas, llevan a cabo lo que parece una campaña de las bases, repartiendo folletos y montando sencillos eventos en ciudades pequeñas, pero de hecho es una gira de propaganda financiada por la compañía. Cuando llegué a un evento, Hotter Tours, en Filadelfia, un miembro del personal del AFP arremetía contra el proyecto del cambio climático conocido como Cap and Trade. Esa legislación acabará con la prosperidad de los norteamericanos y con nuestros puestos de trabajo. Este país va en una mala dirección. Y eso se debe a un gobierno con más poder, con más programas, que controla nuestra sanidad, nuestros negocios, nuestras vidas. Es verdad, es verdad. Ataques, ataques y ataques. Después lo renombraron Cap and Tax en vez de Cap and Trade y pretendía regular las emisiones de carbono. Se lanzó al ataque y se declaró que esta parte de los planes de Obama impondrían una nueva regulación del gobierno que lo fortalecería. Dicen que la legislación sobre el calentamiento global es equivalente al socialismo, ataca a los empleos verdes y a las energías renovables y que corta la libertad de las personas. Esta es la última etapa de lo que llamamos nuestro Hotter Tour, donde exponemos el fraude que supone un impuesto de billones de euros para los usuarios de energía estadounidenses. La falsedad de los empleos verdes y los combustibles alternativos subvencionados por el gobierno, y lo que estamos haciendo en Americans for Prosperity es educar a los estadounidenses para que vean que es una amenaza para nuestro futuro. ¿Cuál es la motivación del gobierno para intentar imponer el proyecto Cap and Trade? Básicamente es un régimen marxista. El gobierno de Obama, el Partido Demócrata, se ha ido totalmente a la extrema izquierda. Quieren controlar nuestras vidas. Es un gobierno que nos estafa y va a destruir la vida y la industria de este país. Un grupo local del Tea Party estaba también dispuesto a prestar su apoyo. Lo que me trae hoy aquí es apoyar a Americans for Prosperity. Estoy con un grupo llamado The Independence Tea Party Association y lo que hacemos es prepararlo todo. Informamos a la gente de dónde se celebra un evento. Somos un grupo muy numeroso y ya hemos organizado dos Tea Party. Pero lo que realmente quiero hacer llegar a la gente es que esto no es algo patrocinado por una empresa. Somos pobres. Yo vivo en un apartamento. Tengo dos hijos y una esposa. Estoy luchando, pero no me quejo. Lo digo para que quede claro que no nos patrocina nadie, lo costeamos todo. Nuestra organización se financia del propio grupo y sin presupuesto. No tenemos presupuesto. Todo lo hacemos de forma gratuita. He creado el sitio web gratuitamente. Hemos hecho todo lo posible para que esto suceda y todo en nombre de la libertad y de la justicia. Y por lo que nuestros padres fundadores se propusieron que fuera este país una república. Pero el AFP es mucho más que un simple instrumento para los intereses de la petrolera de los Koch, como lo demuestra su papel de líderes en oposición a otra de las agresiones de Obama a la libertad, la reforma sanitaria, que han visto al gobierno intervenir para ampliar la cobertura de los estadounidenses sin seguro médico y romper el monopolio de las aseguradoras de salud privadas. No toquéis mis servicios sanitarios. Para el veterano político en activo y presidente de la AFP, Tim Phillips, el éxito de los grupos radica en su capacidad de meterse en el espíritu individualista de los norteamericanos. Los estadounidenses tienen una larga tradición y un saludable escepticismo hacia su gobierno. Y lo peor que se les puede decir es, soy de Washington y estoy aquí para ayudar. Inmediatamente dirán, un momento, no me fío de usted lo más mínimo. Por eso, nuestra coalición, Americans for Prosperity, educa a los ciudadanos y les decimos,
Es una amenaza. Esto es lo que hará la reforma de la sanidad pública, la toma de poder. Esto es lo que el cap and trade, control de emisiones, hará con vuestros empleos y con los servicios públicos. Y solo decimos que si queréis hacer algo, aquí tenemos muchas formas de estar activo, asistir a las reuniones, enviar correos electrónicos a los legisladores, llamarlos, enviar esas comunicaciones por correo electrónico a vuestros amigos y familiares, y como les orientamos bien, lo hacen. Su participación es a un alto nivel en todo el país, y eso es lo que hacemos en American for Prosperity. Esto aclara cómo los Koch manipulan a los manifestantes del Tea Party y a una buena parte de los seguidores de la AFP, a un nivel mucho más profundo que el simple lucro personal. Ya que aunque los estadounidenses pueden tener un sano escepticismo sobre el gobierno, me pregunto cuántos de ellos realmente comparten la visión extrema de los Koch de una economía del libre mercado. Ustedes y yo sabemos que los principios del libre mercado tienen sentido para las familias estadounidenses, para el empleo en Estados Unidos y nuestra prosperidad a largo plazo. Y eso es esencial en un momento en que los cimientos de nuestra nación están siendo sacudidos. El gobierno se ha convertido en un monstruo que paraliza la economía y devora las libertades personales. Este cartel es de la campaña de 1980 del Partido Libertario, en la que David Koch se presentaba para la vicepresidencia. La plataforma política del partido da una idea de lo radical de sus puntos de vista y del movimiento del libre mercado. Buscaban la abolición del Departamento de Energía, de la Agencia de Protección Ambiental, de la Administración de Alimentación y Medicamentos y un sinfín de otros organismos y cuerpos de seguridad, por no hablar de la seguridad social, de bienestar, del sistema de educación pública y, por supuesto, del Departamento de Hacienda. Pero después de invertir en la campaña más de 2 millones de euros de su propio dinero y obtener solo un 1% de los votos, los hermanos Koch cambiaron de rumbo. Decidieron que cuando la gente aceptaba su filosofía, ellos llevarían su filosofía al pueblo. Crearon y financiaron una red de grupos de libre mercado, incluyendo el establecimiento en 1984 de un grupo de base llamado Citizens for a Sound Economy, precursor de American for Prosperity. Aparecieron una serie de documentos de Citizens for a Sound Economy que dan una visión clara de cómo esos grupos de trabajo ocultan tanto a sus donantes como a sus radicales objetivos ideológicos. Bajo la ley de impuestos, a esos grupos sin fines de lucro se les permite mantener en secreto sus donaciones, como es el caso de muchos de ellos, incluyendo a Greenpeace. Pero esta fuga de presupuestos de 1998 revela la cantidad de dinero que recibe Citizens for a Sound Economy de una amplia variedad de donantes. Más preocupante fue una investigación realizada por el grupo de vigilancia ciudadana Public Citizens, que confirmaba que Citizens for a Sound Economy usaba el dinero para llevar a cabo campañas falsas en beneficio de esos donantes ocultos. Entonces su trabajo era para la industria del tabaco. Gracias a un importante convenio legal de finales de 1990, millones de documentos internos de la industria del tabaco se han hecho públicos. Los documentos muestran que Citizens for a Sound Economy y otros grupos de libre mercado percibieron secretamente millones de euros para luchar contra los impuestos al tabaco y las regulaciones, utilizando lo que llamaron campaña de recorte de ventas al por menor. Lanzaron eso a sus propios miembros como ataques a las libertades individuales por parte del gobierno. La idea era que aunque el pueblo luchara a favor de las grandes tabacaleras, haría cualquier cosa por proteger sus propias libertades. Una campaña de particular relevancia fue la participación de Citizens for a Sound Economy, que tuvieron un papel protagonista en acabar con la última gran tentativa de la reforma de la sanidad. La administración Clinton propuso un nuevo impuesto sobre el tabaco para ayudar a financiar su plan, y la compañía tabacalera Philip Morris y a nivel local el grupo hizo un gran esfuerzo. Citizens for a Sound Economy también trabajó mano a mano con la industria de seguros médicos para evitar las reformas mediante una campaña de miedo, diciendo que el plan de Clinton era una medicina social de estilo soviético que negaría los tratamientos médicos vitales. Enviaron sus partidarios a acosar a los demócratas, incluyendo a la primera dama, Hillary Clinton, cuando intentaba explicar las reformas. You know, there's an old saying that I always like. If you don't have the facts on your side, yell. And there's a lot of yelling going on in America, and the yelling is trying to drown out the desires of a majority of Americans. We need health care reform to make sure every single American is insured.
Hay una persona que ha trabajado en coalición con Ciudadanos por una Economía Sólida, Wendell Potter, ex médico Relaciones Públicas de la Industria de Seguros de Salud, que se rebeló y denunció estas prácticas engañosas. La industria de seguros de salud es muy parecida a la industria del tabaco. El público las considera mal y ellos saben que tienen muy poca credibilidad. Y por eso tienen que establecer esos grupos falsos para que den sus mensajes. Hacen eso y es un tercer partido que cuenta cosas que ellos quieren que se cuenten y hacen correr la voz. Según Wendell Potter, la utilización de grupos falsos les permite decir cosas que la empresa no puede decir de sí misma. Son gente contratada, hacen lo que les dicen que hagan, y aunque las tácticas que emplean no sean éticas o violen las normas de la ética, lo hacen igualmente. Frases tales como «el gobierno se ha apoderado del sistema sanitario» se han utilizado muchas veces para que la gente se asuste y se ponga en contra de la reforma, pero son engañosas. Ningún plan ante el Congreso ha llegado a acercarse tanto a una toma de posesión del gobierno. Y sin embargo, la industria sabía que era una frase que sería eficaz. Es una pendiente hacia el socialismo en Estados Unidos. El socialismo sigue teniendo connotaciones análogas al comunismo, sino algo peor. La gente que dice esas frases lo hace con un propósito y sabe que provocan una cierta conmoción. Durante 25 años, estas campañas han sembrado la desconfianza de la gente en el gobierno. Y el sentido del individualismo ha atraído a muchos seguidores. Tanto es así que a las pocas horas de que Rick Santelli hiciera su famosa diatriba sobre el Tea Party, un miembro del personal de la AFP le proporcionó 500.000 de nombres en un programa de televisión nacional para empezar el movimiento. Rick, 500.000 personas han firmado nuestra petición en contra de la ley de recuperación e inversión y estoy dispuesto a enviarles a todos ellos un correo y decirles que asistan a tu evento. Y no fueron los únicos. En 2004, por una división interna, Citizens for a Sound Economy se escindió en dos grupos y el segundo se llamó Freedom Works. Aunque no está conectado económicamente a los Koch, Freedom Works sigue un modelo similar de empresa fundado en el activismo de libre mercado. Desde el primer día trabajaron sobre el terreno para ayudar a pequeños grupos a organizar eventos del Tea Party. Pero aunque después de un par de meses el movimiento perdió fuerza, Freedom Works ayudó a dirigir su ira a una amenaza emergente, la medicina socializada. Y algunos estadounidenses anónimos con los bolsillos muy llenos echaron una mano a la AFP financiando una campaña multimillonaria organizada por el grupo. Algunas buenas personas, algunos buenos estadounidenses, vienen y nos dicen que han tenido problemas de salud, que han comprobado que la sanidad pública no funciona y que quieren hacer algo al respecto. Nuestro equipo se reunió y dijo, Americans for Prosperity debe tomar parte en esto. El AFP envió dos autobuses para celebrar eventos en todo el país y su campaña sería un calco de la de 1994. En algún momento, dentro de 60 o 90 días, este Senado y esta Cámara, que manejan el capital detrás de nosotros, votarán si la sanidad será o no administrada por el gobierno. Queremos asegurarnos de que les oigan ustedes. Y por eso estamos aquí. Por eso están ustedes aquí. También financiaron una campaña para atemorizar a las personas mayores. Los tratamientos y los medicamentos que pueden salvar vidas podrían ser retirados y las personas mayores incluso podrían quedarse sin sus médicos. Cuando los políticos demócratas llegaron a las reuniones en el ayuntamiento en agosto de 2009, pocos sabían del infierno que estaba a punto de desatarse. Tocamos fondo y empezamos a decirlo en el Twitter, en el Facebook. Hicimos llamadas telefónicas y enviamos correos electrónicos. Y como resultado, se presentaron 1.000 personas en esa sala, dispuestas para lo que fue el peor mes de agosto en la historia de la democracia. 1.500 personas intentaron colarse en un evento. La gente acude en un número récord a esas reuniones del ayuntamiento y los ánimos se están caldeando. Los opositores al cambio gritan tan alto a los miembros que a veces tienen que llamar a la policía. ¿Esto es en directo? Es en directo, están llegando a las manos. Si usted es una persona mayor, esta toma de posesión es un desastre para usted. Y el pueblo estadounidense lo sabe porque la verdad está de nuestro lado. No queremos que el gobierno se haga cargo de los programas de sanidad. Les estamos diciendo que no queremos eso. No queremos eso de ninguna manera. No lo permitiremos.
Entonces, a finales de 2009, el Congreso suavizó la reforma de la sanidad. Los opositores habían contribuido a que fuera tan impopular, especialmente entre la tercera edad, que la asistencia sanitaria se convirtió en un factor importante en la derrota de los demócratas en 2010. Los votantes más mayores se han dividido en partes iguales. En esta ocasión han votado abrumadoramente por los republicanos. ¿Y por qué? 6 de cada 10 han dicho que los demócratas querían revocar la sanidad. Pero para entender correctamente la influencia de los Koch en el creciente movimiento contra Obama, hay que ver una imagen mucho más amplia. Los Koch ejercen su influencia de muchas maneras. Sabemos que financian grupos fachada como Americans for Prosperity y que también emplean dinero directamente en la máquina política. Invierten millones de euros en los candidatos políticos, en candidatos específicos y, por supuesto, también dan dinero a la camarilla de Washington y están enviando grupos de presión para sus planes. Las acciones más insidiosas empezaron en la década de 1970, cuando nacieron una serie de instituciones de libre mercado, el Cato Institute, la Heritage Foundation y el Herland Institute. Estos grupos fueron creados a propósito bajo los auspicios de filántropos como los Koch para sus planes empresariales y contra los planes de regularización. No hay mejor ejemplo que ver cómo esta pequeña pero muy bien coordinada red de grupos ha luchado contra las regulaciones, casi con su único esfuerzo para crear el debate sobre el calentamiento global. En 2008 se averiguó que en un estudio de 141 tomos escépticos sobre el calentamiento global, más del 90% fue escrito y publicado gratuitamente por el mercado libre. En el centro de lo que los opositores han llamado la máquina de la negación están sus expertos en política, como Myron Ebel, del Competitive Enterprise Institute, que vemos aquí hablando con un grupo de afiliados al AFP. Quiero hablar del cap and trade, o como yo lo llamo, del cap and taxes, como creo que también lo llaman la mayoría de ustedes. Pero primero quiero hablar un momento sobre el calentamiento global. Aquí se representan los últimos 30 años y, como ven, durante 10 años no hemos tenido ningún calentamiento. Creo que eso demuestra que los modelos son falsos. Presentan el calentamiento global como excusa para otra gran intervención del gobierno y por parte de ideólogos de izquierda. Es solo otra forma de que el gobierno controle nuestras vidas. Y yo estoy decididamente en contra. Los seres humanos no son malos para el planeta. Creo que es un engaño. Creo que es eso. Los liberales quieren un mayor control. Creo que la madre naturaleza es la que afecta al medio ambiente. No creo que nosotros podamos. Creo que el cap and trade no es más que un juego de poder. Aunque sería genial que fuera cierto, por desgracia la comunidad científica no está de acuerdo, como descubrí cuando hablé con Brenda Ekewessel, de la Unión de Científicos Comprometidos. La mayoría es aplastante totalmente. La mayor parte de los órganos científicos de todo el mundo, las Academias Nacionales de Ciencias, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, todos los principales expertos del mundo se han reunido y confirman la realidad del cambio climático. Todos coinciden en que el cambio climático es real, es inequívoco, y están muy preocupados por la falta de acción. Y porque no prescindimos de los combustibles fósiles. Esta gente ha sido capaz de retrasar la acción sobre el cambio climático desde hace 2 décadas. Y durante ese tiempo han ganado miles de millones de euros con las energías contaminantes. Según el Relaciones Públicas y escritor Jim Jordan, el éxito de esta caja de resonancia no tiene nada que ver con la ciencia, sino con la conveniencia. Fue una campaña en los medios de comunicación. Querían crear dudas en la mente de los periodistas y en la mente del público. Y nunca se sabe qué puede pensar la mayoría. Solo ven gente que habla. Incluso puede ser un científico que básicamente son empleados de la industria, personas como Fred Singer, que trabajaba para la industria del tabaco y ahora en el tema del cambio climático. Pero como llevan una bata de laboratorio y tienen un doctorado, la gente les cree. Busqué a Singer en Washington, D.C., donde informaba a los miembros del Senado sobre las razones científicas por las que no deben apoyar el proyecto Cap and Trade. Esto sugiere que desde 1998 hay un mayor calentamiento. Eso no es correcto. La temperatura ha ido bajando desde 1998 y todos están de acuerdo. La función de esta máquina de negación es dar a conocer la ciencia por medio de personas como el Dr. Singer.
La ciencia no ha terminado. El debate no terminará hasta que lo diga la izquierda que apoya esta legislación. Yo digo que el calentamiento global es un engaño total. En realidad, la temperatura baja desde hace 10 años. Hay quien dice que la investigación ha sido manipulada y que se ha silenciado a aquellos que cuestionan los efectos del cambio climático. Myron Ebell es director de política de energía y del calentamiento global en el Competitive Enterprise Institute. Luego está el papel de los medios de comunicación conservadores, representados en la cadena de noticias más vista del país, la Fox News. Durante 24 horas, el tema de conversación son las empresas y los republicanos. Estos dos correos electrónicos fueron enviados al personal de Fox en 2009. El primero indicaba a todos los periodistas que dijeran que las teorías sobre el calentamiento global se basan en datos que los críticos han puesto en duda. Y el otro les instaba que se hicieran eco de lo dicho por la industria de seguros mediante el uso de las palabras «el gobierno dirige a las aseguradoras médicas». La sanidad del gobierno puede incluir algunos recortes. El control de sanidad por parte del gobierno podría cambiar drásticamente la forma en que usted y su familia reciben atención médica. El surgimiento del movimiento Tea Party también le debe mucho a que la Fox inste a participar a su legión de fieles seguidores. Es un movimiento que está recorriendo la nación. Está en todo el país. Se celebran cientos de manifestaciones en todo el país y participan millones de personas. La Fox está al frente de esta. Pueden unirse a las acciones del Tea Party desde su casa si entran en thefoxnation.com. La revolución del Tea Party. Probablemente se trate de alguno de sus derechos. Tenemos un mapa para mostrar su amplitud. Son personas que exigen ser oídas. Los estadounidenses están haciendo oír su voz en su lucha por el futuro. Una cobertura justa y equilibrada. Fox News nos informa, nosotros decidimos. Fox News es un... Es imparcial. Hablan de ambos bandos. No manipulan las noticias. Podría señalar a cada una de esas organizaciones y darles a ustedes ejemplos concretos de en qué han mentido. Me han engañado. No cuentan toda la historia. Solo cuentan parte de la historia. Ahora lo vemos y estamos hablando de ello. Pero si hay alguien de la Fox que se ha convertido en el favorito del movimiento Tea Party es Glenn Beck. Glenn Beck ha sido quien más que nadie ha denunciado los problemas en la televisión y la radio. Y yo lo he seguido. Es mi héroe. No soy demasiado viejo para tener héroes. Al ver el populismo paranoico de Beck y cómo sigue acosando, hice un largo camino para oír algunas de las opiniones más extremas del movimiento Tea Party. Los medios de comunicación no lo ven. Son cómplices o simplemente están fuera de su alcance. No sé qué es. Pero dejen que les muestre una amplia imagen de lo que ocurre. Las raíces del árbol del radicalismo y la revolución. Creo que este presidente se ha expuesto una y otra vez como un hombre con un odio profundamente arraigado hacia los blancos. O la cultura blanca. No sé qué es. Yo creo que es racista. Yo digo que no solo hay que impugnar a ese imbécil, hay que meterlo en la cárcel. Es comunista, es racista, es peor que Hitler. Dice que quiere destruir el mundo blanco, a todos los blancos. Eso incluye a los filipinos, los chicanos, los irlandeses, los italianos, a todos los que no son negros, aunque el culo de ese estúpido ni siquiera es del todo negro. No vamos a ir a los campos de concentración. No vamos a entrar en las cámaras de gas como los judíos. Vamos a levantarnos y a luchar antes de que lleguemos a ese punto. Barack Obama y el ala izquierda del Partido Demócrata huelen a fascismo, a socialismo, como quieran llamar su adoctrinamiento totalitario. Y no podemos permitir que esto suceda. Si no fuera por Fox News, el Wall Street Journal y la gente como yo, no sabrían ustedes la verdad. Con 9 millones de personas sintonizando sus programas diarios de radio y televisión, la obsesión de Beck con el comunismo también lo convierte en un poderoso aliado para oponerse a cosas como la ley sobre el clima. Demos paso a Phil Kirpin, director de política de Americans for Prosperity. ¿Te gusta la sandía? Creo que este proyecto de ley es como una sandía. Creo que tienes toda la razón. Este proyecto de ley es verde exteriormente. Por fuera tiene una fina capa verde y el interior es de un fuerte rojo comunista. Esto fue especialmente evidente cuando Phil Kirpin, de la AFP, contó que el asesor de Obama sobre puestos de trabajos ecologistas era comunista. Este es el comienzo. Esta es la entrada a todo esto. Esta es la historia más grande de la historia.
Es actividad comunista reconocida. Hay comunistas y marxistas revolucionarios alrededor del presidente. Esos tipos son los marxistas de la Casa Blanca. He enumerado aquí los posibles métodos de toma del poder comunista en Estados Unidos mediante una subversión interna, la infiltración en altos cargos del gobierno y en los partidos políticos. Hasta el presidente de Estados Unidos es comunista, algo que nadie sabe, por supuesto. La voz del pasado es de Fred Koch, escritor, petrolero millonario, miembro de la radical anticomunista John Birch Society y el padre de Charles y David. Aunque el comunismo ha dejado de ser una amenaza desde hace mucho tiempo, sigue demostrando su eficacia para demonizar instantáneamente a sus detractores, como se evidencia en las descripciones de la política del clima, la sanidad y el Tea Party. ¿Por qué los doctores contra Obama han recurrido al lenguaje de los días de propaganda de la Guerra Fría? ¿Y por qué ha sido tan eficaz causando histeria entre los partidarios del Tea Party? Sentí curiosidad y fui a ver a Mark Crispin Miller, profesor de la Universidad de Nueva York y experto en propaganda corporativa. Hay ciertas técnicas que los propagandistas necesitan utilizar y son tan básicas que nos parecen indiscutibles o ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero, por supuesto, una cosa que hay que hacer es analizar los mensajes que encierran una especie de rectitud moral, como creemos en la libertad, creemos en la paz, creemos en la libre empresa. Los oímos continuamente y eso significa capitalismo. Pero implica algo que a la mayoría de estadounidenses provoca una oleada de emociones positivas. Hay una oposición tácita entre la libre empresa y el comunismo. Y esa es otra de las técnicas que hay que usar. También habrá enemigos, demonios, que sirven como chivos expiatorios y hacia los que se puede descargar la ira que también incita la propaganda. Para ellos, el socialismo evoca una especie de mezcla extraña de hombres malvados. Por ejemplo, la derecha asocia a Obama con ellos y también con los musulmanes. Se dice que es musulmán y además negro. Y todas esas cosas sirven para una minoría altamente volátil e irracional de la población estadounidense. Es propaganda clásica. Y no es casualidad que sirva a los intereses de las compañías de seguros de salud, al gran cártel farmacéutico, a los intereses de las petroquímicas, y podríamos nombrar muchos más. Les conviene mucho y por eso los alentamos. Beck y Rush Limbaugh, que son los tribunos de ese movimiento. Para entender un poco más cómo funciona la propaganda, fui a estudiarla en el primer evento nacional del Tea Party que Freedom Works montaba en la ciudad de Washington. Tememos que el gobierno se apodere de todos los negocios. Tememos que el gobierno nos quite nuestras libertades. Sentimos que estamos perdiendo la Constitución. Y estábamos sentados en casa sin decir nada, sin creer lo que estaba pasando. Pero por fin nos hemos levantado del sofá para hacer algo. Y ya no vamos a detenernos. Hechas en Estados Unidos, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Tenemos las plumas, nos falta el alquitrán. El socialismo se ha instalado, ha clavado sus garras y eso siempre lleva al comunismo. Díganos qué significa su cartel. Estamos en contra del socialismo en Estados Unidos. Estamos a favor de la Constitución, la Carta de Derechos. Queremos nuestra libertad. ¡Libertad! Sí, hoy hemos venido a pedir libertad. Exactamente. Ella es Christine. También tiene algo que decir. Bueno, él ya lo ha dicho todo. Están tratando de impulsar el socialismo en este país, quitarnos nuestras libertades, y no vamos a permitirlo.
Queremos que nos devuelvan nuestro país. Deshagámonos de toda esa basura que están trayendo. Señor presidente, estamos aquí. No queremos que el gobierno dirija la sanidad. Los estadounidenses no queremos que gobiernen nuestras vidas. Mientras los apasionados organizadores del Tea Party ponen en marcha a 100.000 patriotas, los patrocinadores de grupos libertarios entran en escena para predicar el evangelio del libre mercado. Quiero oír ese amén. Ese sonido es la prueba que no hay nada que los contribuyentes ignoren. Yo soy el director de las bases de Freedom Works. Somos una organización que cree en menos gobierno, menos impuestos y más libertad. No puedes tener libertad si das más poder al gobierno. El poder del gobierno es el enemigo de la libertad. Luchamos contra la tiranía del gobierno y por eso estamos aquí hoy, porque las cosas han cambiado radicalmente durante los últimos meses. Esto no es más que una batalla intelectual por el corazón y el alma de Estados Unidos. Era como las antiguas campañas contra la regulación del tabaco. Los grupos no estaban vendiendo el libre mercado, estaban vendiendo la libertad, y el Tea Party estadounidense la estaba comprando. Sí, hemos venido por la libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Freedom Works! ¡Freedom Works! Hemos salido a la calle para que los estadounidenses de todos los ámbitos de la sociedad defiendan sus libertades económicas. Nuestras libertades son más importantes que el costo. Después de haber dirigido con éxito la manifestación por las libertades y en contra de los planes de Obama, la segunda fase triunfaría donde los Koch habían fracasado en el 80. Construir un movimiento de libre mercado, capaz de crear una revolución en las urnas. Para obtener más información, fui de incógnito como fiscal conservador en ciernes. Mi primera etapa fue una sesión de capacitación para asistentes del Tea Party impartida por el Competitive Enterprise Institute. ¿Cuál es el tema del Tea Party? ¿Qué pretende el Tea Party? ¿Simplemente oponerse a esto o a lo otro o tiene un propósito determinado? Esa es la idea que les presento. Y lo que quiero que entiendan hoy es que se trata de los derechos del hombre. La cuestión básica es que está en juego la destrucción de los derechos de aquellos que forman los Estados Unidos. Por supuesto, las reuniones del Tea Party son los campos de batalla de hoy. Somos el ejército de los campesinos de hoy. Somos la delgada línea entre la libertad y el Estado, la distopía que quieren crear. La libertad es una cosa maravillosa por la que luchar. Es hora que nos unamos a ese ejército, y eso es algo que espero que hagamos todos. En Nashville me encontré con una serie de grupos libertarios que recorrían el país enseñando tácticas de guerrilla en Internet por los ideales del libre mercado. Hace más de 200 años, un grupo de personas como vosotros hicieron algo extraordinario. Era gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Eran activistas como vosotros. Eran activistas entonces y nosotros somos activistas ahora. No hay ninguna duda al respecto. ¿Y qué hacemos? Somos activistas digitales, identificamos el medio, nos enteramos de cuál es y lo manipulamos. Entonces era la prensa impresa y ahora es Internet. Así es como podemos influir en los corazones y las mentes de nuestros conciudadanos. Las reuniones del Tea Party nos llevan corriendo por las colinas. La mayoría de estadounidenses nos entrega las armas, los mosquetes, ¿no? Y esto es lo que yo hago. Entro en Amazon y leo libros liberales y digo, una estrella, una estrella, una estrella. Luego hay que buscar los conservadores, los libertarios, ir a sus productos y darles 5 estrellas, ¿de acuerdo? No leo el 80% de los libros a los que pongo una estrella, pero se hace así, ¿de acuerdo? De ahí es de donde vuestros hijos obtienen información, os lo aseguro. Rotten Tomatoes, Flixster, esos son los sitios donde podéis calificar las películas, ¿vale? Así que cuando puntuéis películas sobre salud, documentales sobre salud, no me gusta Psycho, no me gusta Michael Moore, por lo que siempre les doy malas calificaciones. Eso me ocupa unos 30 minutos al día. Esas
son las tácticas de guerrilla. Si hay un lugar para comentarios, un lugar para votar, un lugar para compartir información, tenéis que hacerlo. Así es como se controla el diálogo online. Dad una oportunidad a nuestros ideales. Los principios en los que creo firmemente, en los que los fundadores creían firmemente, eran la libertad individual, el Estado de Derecho, un gobierno limitado, el sistema de libre mercado. Hay correlaciones. El libre mercado, la libertad religiosa y personal. Estamos perdiendo el libre mercado, vamos a perder la libertad personal y religiosa, y por eso luchamos. Al finalizar la sesión, de repente se nos pidió a todos que nos presentásemos al grupo. Le pasé mi teléfono con cámara a la señora sentada a mi lado, rogando porque no grabara mi intervención. He estado en el evento del 12 de septiembre, en los movimientos populares, en eventos del Tea Party, en muchos otros movimientos y eventos, y solo puedo decir que sois increíbles y que estáis haciendo la segunda revolución. ¿Estáis dispuestos a uniros a la segunda revolución norteamericana? La revolución capitalista radical estaba en marcha. El Tea Party adoptó oficialmente el mantra del libre mercado. Era una remontada espectacular para una ideología que aparentemente estaba acabada, después de la crisis de las hipotecas de apenas hacía un año, cuyo símbolo era el presidente de la Reserva Federal y campeón del libre mercado, Alan Greenspan, que admitió que la desregulación no funcionaba. Su ideología es que los mercados libres competitivos están lejos de una forma adecuada de organizar las economías. En realidad, lo ha averiguado usted mismo. Un error que he detectado en el modelo es el crítico funcionamiento de la estructura que define la forma en que funciona el mundo, por así decirlo. En otras palabras, usted ha averiguado que su visión del mundo, su ideología no era correcta, que no funcionaba. Eso es precisamente. El Tea Party respaldaba a los candidatos republicanos y surgieron por todo el país para participar en las elecciones de 2010, con la promesa de abolir el impuesto sobre la energía, derogar la ley sanitaria y reducir el poder del gobierno. Mientras que los Koch apoyaban a unos 24 candidatos del Tea Party, como de costumbre, su contribución real quedaba en la sombra. En junio, en este complejo de Aspen, Colorado, organizaron en secreto una sesión de estrategia con una red de donantes muy ricos y poderosos, entre ellos Glenn Beck. Según esta carta de Charles Koch, en la reunión de junio, los participantes se comprometieron a un nivel de apoyo sin precedentes. Poco después, Americans for Prosperity anunciaba sus planes de emplear la asombrosa cifra de 45 millones de euros en las elecciones. Lanzaron anuncios atacando a los políticos que apoyaban el plan de Obama. Obama devolvió el golpe, acusando a la AFP de ser un frente empresarial falso en más de una docena de discursos. But if you're in a battleground state right now, you are being bombarded with negative ads every single day, and nobody knows who's paying for these ads. They've got these names like Americans for Prosperity. Mientras, en la Corte Suprema de Justicia se juzgaba un caso conocido como Ciudadanos Unidos, incluyendo a dos jueces que habían asistido a las reuniones secretas de Koch, y se dictaminó que las empresas eran libres de invertir de forma anónima todo lo que quisieran en grupos como el AFP. Los activos republicanos hicieron suya la decisión, crearon nuevos grupos y emplearon millones de euros en anuncios costeados por donantes desconocidos. Por el lado de las bases, el AFP desempolvó sus obuses y lanzaron su campaña Llega la campaña de noviembre. AFP y Freedom Works también utilizaron sus considerables presupuestos para entrenar y movilizar el ejército del Tea Party. Identificad a los electores, registradlos para que voten, que vengan a votar, eso es. El Tea Party estaba listo para atacar. Esta es nuestra última aparición para hacerlo saber al presidente. Estamos aquí, en el norte de Filadelfia. También hemos estado en el centro de la ciudad de Filadelfia. Tenemos una centralita telefónica en pleno funcionamiento. Está abierta desde las 9 de la mañana y la atiende Americans for Prosperity. Hemos hecho esto todo el día. Nuestra gente está llamando a las puertas y ahora estamos aquí y esto es lo que vamos a decir. No nos gusta su visión de Estados Unidos, no nos gusta su política y lo volveremos a decir el 2 de noviembre.
A esta mañana se le ha llamado la del vapuleo al gobierno y ha ido una iniciativa del Tea Party. El mayor vapuleo a cualquier partido desde el año 1948. Un nuevo congreso, el número 112, con la presencia de 40 miembros del Tea Party. Una gran cantidad de libertarios defienden el movimiento del Tea Party, especialmente en el tema de los impuestos y el exceso de reglamentaciones. Terminemos con esos planes que nos están llevando en la dirección equivocada. Es el mensaje de un gobierno limitado. Poner fin a la amenaza de la excesiva regulación gubernamental y eliminar el enorme control que Washington ha comenzado a ejercer. Hoy es un nuevo día. Los republicanos tomaron el control de la Cámara en noviembre de 2010. Y de hecho, el Congreso es muy contrario a los planes del gobierno. Uno de ellos es gestionar completamente organismos como el Departamento de Educación, el Departamento de Energía, la EPA. Cuando los políticos electos quieren silenciarlo, el tono del debate del gobierno se pone muy interesado en el debate. Para mí, el nuevo entusiasmo por el radical mercado libre de los Koch es la verdadera revolución del movimiento del Tea Party. No tiene nada que ver con la gente vestida con trajes de época o con banderas y manifestaciones de protesta. Es una revolución que tiene que ver con ocultos planes corporativos, la complicidad de los medios, de propagandistas experimentados, con una red altamente coordinada de grupos de libre mercado y, sobre todo, con un par de hermanos cuyo sueño de crear un sistema privatizado en Estados Unidos. El sueño americano del capitalismo de libre empresa está vivo y sano. ¿Y qué significa para usted el sueño americano? Para mí, el sueño americano es una palabra, libertad. Defender el sueño americano es defender nuestros derechos y libertades, libertades que han hecho grande a este país. Para mí, el sueño americano es vivir en paz, con prosperidad y libertad. Y un gobierno socialista no es un gobierno de libertad. ¿Qué pasa con la libertad de los individuos que se forman su propia opinión a través de la razón y el debate racional? ¿Qué pasa con la libertad de confiar en que los grupos de base son solo eso y no un instrumento de los ricos? ¿Y qué significa el hecho de que esto esté ocurriendo a una escala tan grande en el estado de la democracia estadounidense? Yo creo que es una grave amenaza para nuestra democracia y que la mayoría de la gente no lo sabe o no es totalmente consciente de la amenaza. No saben nada de los grupos fachada. No se dan cuenta de que sus ideas y sus actos están siendo manipulados en muchos casos. Creo que no son conscientes de que tenemos una gran plutocracia en este país, o por lo menos una que está surgiendo en lugar de una democracia. Y eso es debido al aumento de poder y la influencia de las empresas y de cómo han sabido utilizar tácticas de relaciones públicas y de propaganda para conseguir lo que quieren. Nos ahogan con propaganda. Nos ahogamos. Y no estoy hablando en sentido figurado. Creo que está amenazando nuestras vidas, nos está dejando sin aire. Está haciendo que sea imposible una verdadera democracia. Ha llevado al planeta al punto de la destrucción ecológica. No ha tenido ninguna consecuencia positiva. Porque no sirve al pueblo. Sirve a otros intereses. Yo he llegado a creer más y más, a medida que he ido estudiando este problema, que la moneda corriente, la democracia, es una información veraz. Si se puede emitir información falsa a escala masiva, todo el sistema democrático se rompe. Y, sin embargo, esa gente tiene perfecto derecho a hacerlo y a ocultar su participación en ello. Y ahora hay gente muy motivada. En todo el país hay activistas dispuestos a luchar por lo que creen que son sus derechos. Pero en realidad están siguiendo un programa empresarial que es evitar las regularizaciones, evitar impuestos, y esto no ha terminado en 2010. Seguirá en las elecciones de 2012.
El Tea Party marcha hacia el 2012 y su objetivo es derrocar al presidente Obama e instalar a políticos que defiendan un futuro de libre mercado. Mi único mensaje para ellos es que tengan cuidado con lo que desean, porque podrían conseguirlo. ¡Rebelémonos! No permitamos que se pierdan las libertades en este país. This is our moment. This is our time to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Nos escuchan, nos toman en serio. Y el mensaje es que ellos y nuestro país pueden tenerlo, aunque nos lo arrebaten de nuestros dedos muertos y helados. Trabaja para mí. ¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas para Barack Obama y los demócratas? Al poco tiempo de llegar al poder con la promesa de esperanza y cambios, unos ciudadanos sublevados han creado un movimiento llamado el Tea Party. Su mensaje es no a los grandes gastos del gobierno, no a una legislación de la sanidad y el cambio climático, y no al propio Obama. Obama es un comunista, dice que no cree en la Constitución. 2 años después de la llegada de Obama a la presidencia, el Tea Party presentó sus candidatos que evitaron la victoria de los republicanos en la Cámara de los Representantes. El 32% de los candidatos que fueron elegidos anoche en todo el país están afiliados al movimiento de Tea Party. Hay una marea del Tea Party y estamos enviando un mensaje. Y ellos lo ven como un rechazo al presidente y su política. ¿Qué se siente? Feels bad. He venido a Estados Unidos para estudiar el fenómeno del Tea Party y en particular las acusaciones de que los manifestantes son peones de un juego de poder dirigido por un pequeño grupo de millonarios y empresarios. Los reclutan para sublevar a Norteamérica. Esto no es algo patrocinado por una empresa. Esos grupos de ciudadanos son falsos. Los medios nos presentan como patrocinados por alguna persona o un grupo de millonarios, y no es así. Somos ciudadanos libres que queremos cambiar las cosas. Los millonarios del Tea Party. Y eso se debe a un gobierno con más poder, con más programas, que controla nuestra sanidad, nuestros negocios, nuestras vidas. Es verdad, es verdad. Ataques, ataques y ataques. Después lo renombraron Cap and Tax en vez de Cap and Trade y pretendía regular las emisiones de carbono. Se lanzó al ataque y se declaró que esta parte de los planes de Obama impondrían una nueva regulación del gobierno que lo fortalecería. Dicen que la legislación sobre el calentamiento global es equivalente al socialismo. Ataca a los empleos verdes y a las energías renovables y que corta la libertad de las personas. Esta es la última etapa de lo que llamamos nuestro Hot Air Tour, donde exponemos el fraude que supone un impuesto de billones de euros para los usuarios de energía estadounidenses, la falsedad de los empleos verdes y los combustibles alternativos subvencionados por el gobierno, y lo que estamos haciendo en Americans for Prosperity es educar a los estadounidenses para que vean que es una amenaza para nuestro futuro. ¿Cuál es la motivación del gobierno para intentar imponer el proyecto Cap and Trade? Básicamente es un régimen marxista. El gobierno de Obama, el Partido Demócrata, se ha ido totalmente a la extrema izquierda. Quieren controlar nuestras vidas.
Es un gobierno que nos estafa y va a destruir la vida y la industria de este país. Un grupo local del Tea Party estaba también dispuesto a prestar su apoyo. Lo que me trae hoy aquí es apoyar a Americans for Prosperity. Estoy con un grupo llamado The Independence Tea Party Association y lo que hacemos es prepararlo todo. Informamos a la gente de dónde se celebra un evento. Somos un grupo muy numeroso y ya hemos organizado 2 Tea Party. Pero lo que realmente quiero hacer llegar a la gente es que esto no es algo patrocinado por una empresa. Somos pobres. Yo vivo en un apartamento, tengo 2 hijos y una esposa. Estoy luchando, pero no me quejo. Lo digo para que quede claro que no nos patrocina nadie. Lo costeamos todo. Nuestra organización se financia del propio grupo y sin presupuesto. No tenemos presupuesto. Todo lo hacemos de forma gratuita. He creado el sitio web gratuitamente. Hemos hecho todo lo posible para que esto suceda y todo en nombre de la libertad y de la justicia. Y por lo que nuestros padres fundadores se propusieron que fuera este país una república. Pero el AFP es mucho más que un simple instrumento para los intereses de la petrolera de los Koch, como lo demuestra su papel de líderes en oposición a otra de las agresiones de... Cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, de todas clases sociales, se han alzado y luchan por las libertades económicas que han hecho de nuestra nación la sociedad más próspera de la historia. Para obtener más información sobre estos tímidos y tan poco conocidos hermanos y su empresa Koch Industries, me dirigí a un hombre que les ha estado investigando durante varios años. Kerr Davis, de la organización medioambiental Greenpeace. Koch Industries es una compañía que nadie conoce. Es la segunda o la primera compañía privada más grande del país y ni siquiera sabemos cuánto dinero ganan. Principalmente se dedica a refinar crudo y a la instalación de tuberías. Y ahora han ampliado sus actividades comprando otras empresas y fabrican papel y productos químicos. Están en todo el mundo y su sede está en Estados Unidos, en Wichita, Kansas. Davis y Greenpeace afirman que Americans for Prosperity es un instrumento más de Koch Industries. David Koch financió deliberadamente a esos grupos para intervenir en el gobierno, para reducir los impuestos a las empresas, para reducir el impacto de las leyes medioambientales. Se cruzó con lo que se convirtió en el movimiento del Tea Party, un levantamiento contra el gobierno y contra las leyes gubernamentales, contra los impuestos y contra las regulaciones sanitarias. Básicamente utiliza el sentimiento público para beneficio de su empresa. Esta especulación se hizo especialmente evidente en una oposición de la AFP, un proyecto de ley sobre el cambio climático que disminuiría los beneficios de las industrias petroleras como Koch Industries. En 2009, después de la llegada de la administración Obama, hubo un gran ímpetu para la legislación del clima. De repente había una posibilidad real de que se aprobara una nueva ley buena y válida, y se empezó a atacar a Obama desde el primer día. Incluso antes de que el gobierno de Obama derogara cualquier ley anterior sobre el clima. Durante varios años, J.R. Tours ha recorrido el país en verano. Viajan en autobuses, visten sus camisetas, llevan a cabo lo que parece una campaña de las bases, repartiendo folletos y montando sencillos eventos en ciudades pequeñas, pero de hecho es una gira de propaganda financiada por la compañía. Cuando llegué a un evento, J.R. Tours, en Filadelfia, un miembro del personal del AFP arremetía contra el proyecto del cambio climático conocido como Cap and Trade. Esa legislación acabará con la prosperidad de los norteamericanos y con nuestros puestos de trabajo. Este país va en una mala dirección. He venido a Kentucky, el corazón del Tea Party. Más de un año antes de que se organizara, el movimiento ya se había convertido en una fuerza en las elecciones de 2010. Este grupo diverso de manifestantes parece unido por una combinación de descontento y patriotismo. Todos son familias y grupos de militantes estadounidenses que buscan nuevos miembros. Son los llamados Birders, que creen que en realidad Obama es de Kenia. ¿Dónde está la partida de nacimiento del señor Obama? Un elenco de personajes históricos evocan el espíritu de los revolucionarios norteamericanos del motín del té de Boston, del que este movimiento toma su nombre.
Las protestas empezaron al mes de que Obama asumiera la presidencia y reflejaban un creciente descontento por los masivos paquetes legislativos de rescate, tanto de demócratas como de republicanos, en respuesta a la crisis económica de Estados Unidos. La idea del Tea Party se planteó por primera vez durante esta diatriba de Rick Santelli, periodista de la CNBC. ¡Esto es Norteamérica! ¿Cuántos de ustedes quieren pagar la hipoteca de sus vecinos? Estamos pensando en celebrar en julio un motín del té en Chicago. Vengan al lago Michigan todos los capitalistas que quieran participar. Esto es una prueba de la naturaleza popular de la insurrección y de que la gran mayoría de los pertenecientes al Tea Party son estadounidenses de clase media, con poca o ninguna experiencia en organización política. Soy una madre harta de ver lo que estaba pasando en mi condado y he decidido hacer algo al respecto. El día después de que Rick Santelli hizo su perorata, unas 22 personas hablamos por teléfono y desde ese día decidimos celebrar unas reuniones semanales del Tea Party. Y ya hemos tenido 50 reuniones con una asistencia de 30.000 personas. Obviamente hemos seguido y el 15 de abril tuvimos otras 850 reuniones del Tea Party con una asistencia total de 1.200.000 personas. Pero aunque las reuniones del Tea Party empezaron como una revuelta contra el despilfarro del gobierno bipartito, rápidamente se transformaron en un ataque total contra el presidente Obama y sus planes políticos. No quiero que mis hijos crezcan como esclavos adoctrinados por los planes de un socialista intruso y corrupto. Es hora de que la buena gente se levante, de que nos alcemos y actuemos. Es nuestra hora. Aunque había muchos factores involucrados en este cambio, yo estaba particularmente interesado en el papel que había desempeñado un grupo llamado Americans for Prosperity, o AFP. Su misión es unir a los ciudadanos para limitar al gobierno y favorecer el mercado libre. Esencialmente son activistas de una forma radical del capitalismo, donde la empresa privada, no el gobierno, es la fuerza dirigente de la sociedad. Sus líderes benefactores son muy interesantes, los hermanos Charles y David Koch, quienes, según la lista Forbes de los norteamericanos más ricos, están en el quinto lugar, con una fortuna personal de más de 20.000 millones de euros. Para averiguar más, he venido a la convención anual de Americans for Prosperity. Aunque públicamente se distancia del movimiento del Tea Party, David Koch es conocido por desempeñar un papel importante en el AFP. Y, lógicamente, como los representantes de los grupos, con 800.000 miembros, iban a informar sobre sus actividades, su líder estaba allí para oír las novedades. Es un gran placer comenzar mi parte favorita de la conferencia cumbre, que es la de los informes de los representantes de cada una de las 25 ramas de la AFP sobre sus actividades durante el último año. Nosotros ayudamos a organizar grandes Tea Parties por todo el estado. Hemos dirigido el Tea Party con más asistencia del estado. El mayor día de los impuestos del Tea Party de toda la nación. Chicos, hemos celebrado 29 Tea Party. Hemos organizado decenas de Tea Party. Señor presidente, nuestros esfuerzos comunes están comprometidos, tienen fuerza y están dispuestos a luchar por sus libertades. Y si intenta aumentar los impuestos y pisotear nuestras libertades, estamos decididos a luchar o hacerle la vida imposible. Los miembros niegan de plano la acusación de que son falsos. Se dice que las bases de las organizaciones son falsas y que son principalmente fachadas de las empresas. Es una tontería. Entre nuestra gente no hay miembros falsos. Estoy aquí con 450 personas de Carolina del Norte y todos son auténticos adictos. Ellos no se ven a sí mismos como instrumentos de Koch, sino que comparten su visión de Estados Unidos. Hace 5 años, mi hermano Charles y yo donamos los fondos para iniciar Americans for Prosperity. Y el AFP ha crecido mucho más de lo que soñaba y se ha convertido en esta enorme organización.